Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Valencia, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, es una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, listos para seguir ganando este fin de semana con el Plan VIP. El día domingo pues fue bastante bueno para nuestros afiliados, así que ya lo saben, usted puede depositar o transferir a cualquiera de las cuentas que aparecen publicadas tanto en el hachazo hípico como en nuestra página de internet ramonbrito.com, haciendo clic en el aviso publicitario del plan VIP. Solo para la rinconada, 3 fijos para mañana sábado, 3 fijos para pasado mañana domingo, y las morochas del resto de las carreras, todo esto directo a su teléfono celular. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y por supuesto es la forma más fácil para cobrar. Por eso siempre les recomiendo mantener su cuenta activa con la gente amiga de www.labanca.com. Combo 900 de Quorum Telecom. Recuerden que es una promoción exclusiva de los pronosticadores de Quorum Telecom. Funciona de la siguiente manera: usted llama, en nuestro caso, a la 0930-80, que es la línea de información general. Usted recibe el boletín de marcas y fijos. Una vez que usted complete su llamada, es decir, que llegue hasta el final de la misma, se hace acreedor a estos 2 mensajes de texto gratuitos que le llegan a su teléfono celular sin que usted tenga que volver a llamar o comprar absolutamente nada. Así funciona la promo del Combo 900 de Quorum Telecom. Y por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy viernes, carreras en el hipódromo de Valencia, y como siempre, la 0933.99 tendrá para ustedes los 4 fijos en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CanTV, puede llamar desde cualquier operadora celular, la llamada dura un minuto, por lo tanto, la 0933.99 sigue siendo la opción más económica en el mercado de líneas 900 de hipismo en Venezuela. La 0930-80, como ya les explicaba, información general más la ñapa del Combo 900 de Quorum Telecom, un boletín que no pasa de 4 minutos de grabación. Nuestra mensajería de texto es la 3399 y está la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, exceptuando la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última carrera por supuesto el pote, pote, pote. En alguna parte del programa corre el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para que usted llegue, juegue, gane en la primera carrera del programa. Y por supuesto nuestro inconfundible carrera, carrera. Un carrera, carrera que no tiene igual el de la mensajería 3399, enviando la letra M más el número de la competencia, M más el número de la carrera, a la 3399. Usted recibe 2 informaciones allí. Por una parte, las marcas de referencia, que son súper efectivas, ya que en más de un 80% de los casos el ganador está allí. De tal manera que caballo que no aparezca en esas marquitas de referencia, no lo tome en cuenta para ganar. Imagínense usted el basurero que se quita de encima en cada carrera, sobre todo cuando las carreras son de 10, de 12, de 14 caballos, usted se quita un montón de peso de encima para analizar su carrera. Además de esto, está el comentario profesional de este servidor y entonces usted tiene una herramienta muy valiosa para tomar buenas decisiones de última hora en el remate, tabla fija o jugadas exóticas. Recuerden la letra M de mantequilla más el número de la carrera. La información internacional, bueno, estamos felices y contentos por el éxito logrado ayer en el hipódromo de Santa Anita. Déjeme mencionar primero, por supuesto,
que hoy habrá carreras tanto en Acuedo como en Santa Anita. En Acuedo, por supuesto, si el clima lo permite, habrá carreras. La etiqueta para Acuedo es NY, la activamos a las 12 del mediodía. Y en esa etiqueta está la información para los dos Pick 4 del hipódromo de Acuedo. La etiqueta NY a las 12. Y la etiqueta Cal, que bueno, puso a ganar a la gente ayer en el código 3399 a partir de las 3 de la tarde con la información para el hipódromo de Santa Anita. De igual manera, los dos Pick 4 están pronosticados allí en la etiqueta Cal de la 3399. Ayer, a Dios gracias, pues un excelente inicio de semana para la información internacional de la 3399, porque acertamos ese primer Pick 4 en el hipódromo de Santa Anita y pagó, escuchen bien, pagó $3,294 por uno. Es decir, que en los Sportbook donde se juega a cambio de 10, estamos hablando de 32 palos que son buenísimos a esta altura del partido. $3,294 pagó ese primer Pick 4 que fue indicado por la mensajería de texto 3399 en la etiqueta Cal. Y era un Pick 4 sencillito, jugamos el 1 y el 5 en la segunda carrera, ganó el 1, pagó $17 y algo en la segunda del programa. La línea del Pick 4 fue el número 4 en la tercera, ganó, pagó $10 a ganador. En la cuarta colocamos 4, 5 y 6, el 6 era el gran favorito, tuvo un problema en carrera, ganó el 5, sorprendió con un buen dividendo. Y en la última lo llevamos todos, así es que ya en la cuarta habíamos posteado por Twitter que ya la 3399 había acertado ese primer Pick 4. En la última los habíamos puesto todos, eran 9 en total. Y ganó, cosas de la vida, el caballo con el cual el Pick 4 pagaba menos. Es decir, había Pick 4 que pagaban 4,000, había Pick 4 que pagaban 5, 8, había uno que con el que más pagaba, pagaba $36,000 por uno. Bueno, eso es lo bueno de llegar con todos en la última, que usted liga una de estas tragedias y sale ganando un realero. Pero igual, el Pick 4 pagó $3,294, o sea que son 32 palos, casi 33, para quienes enviaron la etiqueta Cal a la 3399, a quienes por supuesto felicito por el acierto. No me felicito a mí, sino que felicito a los que enviaron la etiqueta Cal y jugaron ese primer Pick 4 en el hipódromo de Santa Anita y ganaron pues semejante cantidad de dinero. Así que ya lo saben, la mejor información internacional junto a la mejor información nacional tiene su hogar en la 3399. El código ganador, el código de las mantequillas del 30G. Nuestro aviso esta semana está en la página 42 de la revista El Hachazo Hípico. Bueno, bienvenidos a este espacio de hoy, 7 de febrero, día viernes, carreras en el hipódromo de Valencia. Como ya es sabido por todos, el hipódromo de Santa Rita está cerrado hasta nuevo aviso. De hecho, la semana que viene se habla de un doble programa en Valencia, los días jueves y viernes. El día de hoy tendremos 13 competencias a partir de las 12 y cuarto de la tarde. La situación en Santa Rita, pues bueno, ya está el hipódromo intervenido. Se prohibió la entrada y salida de ejemplares hacia o desde el hipódromo. Las matrículas de jinetes, entrenadores y propietarios están suspendidas temporalmente. Parece que se va a reasignar esta concesión de matrículas. Se dice que va a haber algunos expulsados. Esto yo quisiera ver qué ocurre realmente, porque después de lo que hizo la famosa ministra aquella, que le dio amnistía a todo el mundo gracias a la asesoría malintencionada que tuvo, entonces ahora, ¿con qué moral van a suspender a alguien de por vida? ¿O con qué moral van a quitar matrículas si ya hay un precedente con esta amnistía que se dio en tiempos de que estaba la ministro esgrimista esta que después se fue con la cabulla en la pata? Entonces, ¿con qué moral van a sancionar y con qué moral van a quitar matrículas ahora? Si entonces ahora pueden recurrir, incluso a través de la ley, pueden recurrir a un tribunal o a la fiscalía y exigir el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente vamos a ver qué pasa, vamos a esperar, no vamos a especular tampoco, ni vamos a decir que la cosa va a salir mal. Todo lo contrario, nosotros quisiéramos pues que
que esto terminara en buenos términos, que el hipismo zuliano continúe en el tiempo, porque además recuerden que hay un costo social muy importante, que es dejar sin empleo a tantas familias que dependen directa o indirectamente de la actividad hípica en el estado Zulia. Entonces, es un tema bastante delicado y es un proceso este de la intervención que puede tardar semanas o meses, dependiendo de la celeridad con que se lleve a cabo. Veremos entonces qué pasa y repito, vamos a apostar y vamos a ligar a que esto se resuelva de la mejor manera posible y que prontamente podamos tener nuevamente carreras en el hipódromo de Santa Rita. ¿Por qué? Porque yo lo decía en el artículo NIN de esta semana, en nuestra columna, yo lo decía, hay un grupo grande de profesionales que quieren continuar, que quieren que esto siga, que quieren seguir trabajando, versus una minoría que es la que acomoda las carreras, que es la que se mete en problemas, que es la que está conectada con intereses ajenos al hipismo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Vamos a simplemente observar los acontecimientos y poco a poco pues iremos viendo cómo se va resolviendo esta triste situación que atraviesa el Hipódromo Nacional de Santa Rita. Así es que bueno, tendremos carreras hoy viernes en Valencia y sábado y domingo en el Hipódromo La Rinconada. Los ejemplares retirados, según el boletín que recibimos ayer en la tarde, son los siguientes. En la tercera no corre el 12 Sleipnir, número 2, y el 8 Indio Bravo, número 8, 2 y 8, retirados en la tercera del programa. En la cuarta no corre La Rebelde, número 2, el 2 retirado en la cuarta. En la quinta retiradas Bruna Bari, el 2, The Princess Angel, número 3, 2 y 3, retiradas en la quinta. En la sexta no correrá Santo Mesina, número 10, el 10 Santo Mesina retirada en la sexta. En la séptima no corren el 2 Mr. FIFA y el 9 Dudamel, 2 y 9 retirados en la séptima. En el 5 y 6 Nacional está retirada Bendice, la número 3 en la segunda válida, y Sol Candela, número 7 en la cuarta válida. Solamente 12 ejemplares retirados para el 5 y 6 Nacional. Un 5 y 6 que por cierto se ve bastante complicado. Dicho esto y deseándoles muchísimo éxito en sus jugadas, vamos con el pronóstico de las carreras novalias. Recuerden entonces el programa a las 12 y cuarto de la tarde, así que a llegar temprano, porque en la primera ustedes saben que corre el disparo de la 3399. Y de paso una carrera bastante interesante, esta de ganadores de 3 o 4, que abre el programa en 1400 metros. Prince Gold es un caballo que viene de ganar y ser distanciado. Lo repite el aprendiz Ledesma, quien por cierto va a arrancar de lleno su campaña en La Rinconada. Este caballo Prince Gold por supuesto tiene mucha chance, a pesar de que la estadística famosa esa la tiene encima. El 2 Sir Wallace es un caballo que estaba corriendo en La Rinconada, se lo llevan a Valencia, lo lleva Jonathan Aray, que es un muchacho también que se las trae entre los jinetes aprendices. Y King Alex, número 6, el caballo que ganó las dos primeras de la trilogía selectiva llamada Triple Corona allá en Valencia, un caballo que se supo después que en el Bartolomé Salón pues corrió en precarias condiciones, y bueno, su reaparecida no dijo mucho tampoco, pero el caballo se ha recuperado bastante y espera una buena carrera, así que me quedo con el 1, el 2 y el 6. Uno de ellos tres será el disparo de la 3399. En la segunda, una carrera de reclamo en 1200 metros. Vamos a indicar a Hachico, a pesar de que parte por dentro. Es un caballo que se ha visto mejor siempre corriendo por centro de cancha, este pupilo de Ismael Martínez. Bien montado nuevamente por Joan Aranguren. Este número 1, Hachico, es bastante peligroso. The Six Angel, número 2, viene de correr en un lote similar a este sin deslucir. Pienso que este tiro es bastante apropiado para él. Y Mr. Madison, número 10, hablando de que un caballo sea corra en un tiro apropiado, pues bueno, este ha ganado 6 carreras, Mr. Madison, 5 de las cuales han sido en esta distancia de 1200 metros, lo cual obviamente hace de Mr. Madison un caballo indescartable en esta oportunidad. Nuestra fórmula con los números 1, 2 y 10, carrera muy pareja a la segunda del programa. En la tercera va a correr la fija de las noválidas, Mr. Brady, número 1, el pupilo de mi hermanazo Robertico Balado. Este caballo lo están esperando desde hace muchísimo tiempo. Veremos
si supera el debut y el puesto de partida, que es, para mí son los únicos escollos que tiene que enfrentar este caballo hijo de Water Music. De hecho, Sleipnir, que es del mismo Stu, fue retirado, se ve que le estaba llenando la carrera. Y el mismo Indio Bravo le estaba llenando la carrera también a este caballo. El lote que enfrenta no es precisamente muy fuerte, salvo algunas excepciones. Yo pienso que este Mr. Brady sí responde a lo que ha mostrado en sus ejercicios previos. Este caballo debería salir ganando acá. Así que me voy a quedar con Mr. Brady, número uno, como la fija de las novalias en la tercera del programa. En la cuarta corren las ganadoras de una en 1700 metros. Un lote bastante discreto. Vamos a indicar a Joya Real, número 3. Una yegua que no lo ha hecho mal en este lote. A 10 cuerpos y a 6 cuerpos son figuraciones que le dan chance por el tipo de agrupación. Smart and Single, número 4, viene de correr en un lote más fuerte. Es una yegua que por actuaciones anteriores pudiera considerarse como una sorpresa. Y Navarra, número 9, que viene de ganar, pero en perdedora. Eso sí, ganó muy fácil ante un lote bastante, bastante malo. No es que enfrente aquí unas joyas con dientes, pero esta yegua tiene bastante chance en Navarra, número 9. Puede repetir con la monta de Joan Enrique Aranguren. Así que me quedo con el 3, el 4 y el 9. Una carrera pareja esta cuarta de hoy. Les recuerdo, la mejor información internacional está en la 3399 y lo demostramos con hechos. Ayer acertamos en la etiqueta CAL, que fue la única etiqueta internacional activa. Recuerden que las carreras de Aqueduct ahora, en lo que resta de esta temporada, o creo que hasta abril, no estoy muy seguro hasta cuándo es la fecha, pero las carreras de Aqueduct van viernes, sábado, domingo y lunes. Entonces, Aqueduct arranca hoy hasta el lunes. Y ayer la única etiqueta internacional era CAL en el hipódromo de Santa Anita. Y como ya les contaba, acertamos el primer Pick 4 con un dividendo extraordinario de $3,294 por uno. Entonces, por supuesto, un dividendo así, casi 33 palos, son buenísimos. Y repito, felicito a quienes enviaron la etiqueta CAL a la 3399, fueron unos cuantos. Y ojalá pues hayan seguido al pie de la letra ese primer Pick 4 y hayan cobrado sus centavitos allí con la etiqueta CAL. Recuerden que las dos etiquetas internacionales son NY a las 12 para el hipódromo de Aqueduct y CAL a las 3 de la tarde para el hipódromo de Santa Anita. Definitivamente la mejor información internacional está aquí en la 3399. La quinta carrera, 1400 metros, yeguas ganadoras de 3 o 4. Vamos a indicar a Tabata Hadar. Esta yegua nos gustaba muchísimo la semana pasada. Respondió, ahora el chisme, pero lamentablemente pagó dividendo mínimo. Puede repetir la pupila de Ismael Martínez. Miracle, número 5, viene de perderse apenas a cabeza de su compañera de establo Crazy About You. Esta yegua con Aranguren ahora es muy, muy, muy peligrosa. Y otra yegua con chance por el planteamiento de carrera es Desafiante, número 6. Lleva un buen descargo, parte por fuera, tiene velocidad, puede intentar la sprintada esta yegua de Ricardo Trejo. Me quedo con el 4, el 5 y el 6 en lo que será la quinta carrera de hoy viernes. La sexta es una carrera para perdedoras en 1200 metros, un lote bastante flojo. Lady Laureate, número 4, buen debut para esta yegua, estuvo muy cerca de ganar. Hay otra estadística que dice que caballo que debuta segundo no gana, pero en este lote esta yegua tiene muchísimo chance y de hecho es número puesto. Princess Peace, número 8, una yegua pequeña del niño Renzo, tiene dos cuartos lugares en dos salidas. Reaparece un corto paro, me llama la atención que le firmaron esta monta a Joan Aranguren, por algo será. Y Negruzca, número 9, una yegua que tenía Bernardo López. Recuerden que Bernardo pues ya se marcha del país y esta cuadra quedó en manos de Blaimar Suárez, quien la presenta a esta yegua que debutó llegando quinta, muy cerca de la ganadora y de hecho muy cerca de Lady Laureate, que llegó segunda a medio cuerpo y ya llegó quinta a dos cuerpos en esa misma carrera. 4, 8 y 9 en la sexta carrera del programa, mientras que en la séptima vamos a indicar a Mayón OK, número 1, un caballo con bastante chance. Este lote es bastante, bastante malo y aquí puede pasar pues cualquier cosa. Friedman, número 3, un caballo que ya debutó en Valencia. Esto es un buen punto a favor de Friedman. Sin embargo, después de ese debut no corrió hasta ahorita. Es decir, el debut fue en agosto
y pasó 5 meses y un poquito más sin correr. El lote, repito, es muy malo, tiene chance, así como tiene chance el de Aurelio número 4, un caballo que con apenas 4 actuaciones parece de turno en esta agrupación. Me quedo con el 1, el 3 y el 4 en la séptima carrera que cierra la jornada no válida para el juego de 5 y 6. Momento de hacer la pausa de costumbre, vamos a colocar el resumen del pasado jueves 30 de enero. Luego, por supuesto, los mensajes comerciales. Y al regreso analizamos para ustedes el 5 y 6 nacional. Aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. Quédense con nosotros. Crazy Abuyu está tratando de írsele a mis torrecillas. En el tercero trata se emprepió y para el cuarto Céfara se escapó. Crazy Abuyu en la primera del programa 50-3 en 800 metros. Mis Torrecillas para el segundo domina. Crazy Abuyu le pone punto final la número 4. Crazy Abuyu, segunda Mis Torrecillas y tercera Céfora. En el cuarto está llegando Sempre Piu, última Martel. Bella está fructífera, crecida en la punta en 1.18.4 para los 1.200 metros. Se aproximan a la última curva. Sigue Top Dream en el segundo. Ataca Karina Prince por la parte exterior para el tercero. Cuestan ya en la recta final. Está escapándose fructífera en la situación en la carrera. En el segundo sigue Top Dream. Karina Prince cae por fuera en los metros finales para el segundo. Se escapó fructífera de punta a punta. Está ganando la número 3 fructísima para el segundo Top Dream con Karina Prince. Ganó el 3 fructífera en el segundo Top Dream. Karina Prince en el tercero. En el cuarto Aleya, quinta la yegua Katira Cruz. Después está llegando la número 4 Clarabella en los últimos con Stormy Black y en el último Rita Queen, tal como partió por la parte exterior de Latin Angel para tratar de caer contra la puntera por dentro. Pupa de Bari de Latin Angel corriendo mucho contra My Five Queen de Latin Angel por la parte exterior de la pista. Beth Chris también, Beth Chris la número 7 es la que viene pasando, la yegua Beth Chris número 7 y le pone punto final Beth Chris número 7 presentada por Caldeira. En el segundo My Five Queen, el tercero en la raya Ketchik. Luego llegan Linda Navarra con Picolabari, Pupa di Bari, Rumberajeto, Moderna, Suena de Latin Angel en el último lugar. 200 metros, entran en la recta final, Alebrestada sola en la punta, trata de avanzar hacia el segundo Valkyrie, ahora buscando segunda línea con Greenway, se escapó Alebrestada, sigue Valkyrie avanzando en los metros finales, pero para el segundo, porque Alebrestada le pone punto final. Está ganando la número 9, Alebrestada, Valkyrie segunda, ganó Alebrestada, número 9, segunda Valkyrie. En el tercero Greenway llega Alba Mía, última Sinfonía Blue. El último lugar, entraron a la recta final, acordeón por dentro, Paque Luis por la parte de afuera, acordeón tiende a dominar la carrera, saca ya cuerpos de ventaja, dominando acordeón, este luce prácticamente el ganador, Caribe Sic, viene atropellando por la baranda, pasó al segundo y pasará por fuera de Sig Angel al tercero, cuando se aproximan a la meta, les gana fácilmente el caballo acordeón y ganó acordeón el 1, segundo el 2, Caribe Sic, tercero el 9 de Sig Angel, en el cuarto Paque Luis junto con Gran Danzig, luego de Special Angel y Grand Climber, en el último lugar. Presionando por la parte exterior, en plena recta final, Taba Tajadar en la delantera, insistiendo ahora Princess Quila por la parte exterior, la yegua Princess Quila en el segundo, en el tercero, viene Madre Tierra en el cuarto, está quedando Loki Angel, Taba Tajadar en adelante, Princess Quila en el segundo, Madre Tierra atropella por dentro para el segundo, pues ya ganó Taba Tajadar, le ganó la carrera por dentro para el segundo, Madre Tierra, Princess Quila en el tercero,
En el cuarto lugar, Loki Angie, posteriormente viene arriba. Mis ojos dominando, Katia Mía atropella por la parte central, también la llegó a la de Andrespi por la parte central, está dominando mis ojos intenta venirse, ahora atropella entre mares por la parte de afuera y Maraca atropellando fuerte por la parte interior, domina mis ojos, se viene mis ojos, entre mares atropellando por fuera, contra la puntera, entre mares corre fuerte, está dominando mis ojos, entre mares por la parte exterior, en raya. Estimamos ganó entre mares, muy cerca llega a mis ojos. En el tercero Marac, en el cuarto lugar está arribando Outlook. En el quinto la de Andrespi, luego de Los Ángeles la Vicente Naria, Catherine Zeta, Carlota Rusa, la yegua Katia Mía, la yegua Bruna Bari y del billete en el penúltimo y última señorita Nati. La consigue cuando entran ya a la recta final. Water Time dominando la carrera. So Music por la parte interior. Admirable. Corre en el tercero. Estupendo. El Tornillo corre en el cuarto lugar. Y el Abocado corre en el quinto. World Time se escapa. Domina claramente Water Time. El número 12 con So Music para el segundo puesto. Admirable. Y viene atropellando Estupendo para el tercero. Se aproximan a la meta. Y les ganó Water Time. El segundo para So Music. Tercero Estupendo. En el cuarto lugar está arribando el ejemplar Admirable. Luego el Abocado con casquito veloz Hobson, el ejemplar King of Barry y el ejemplar Big Leaguer en el último lugar. 49-1, los 800 en la recta final de la tercera válida por dentro. Excellent News viene pasando a dominar la carrera. Sin embargo, Black de Black Angel cae por fuera y de Grand Char también trata de subir al fondo, pero está dominando el 5. Excellent News está dominando la carrera. Excellent News al final se viene presentando por el centro de la pista. Himawayú, Himawayú con mucha fuerza pasó al final y ganó Himawayú por cuerpo y cuarto. Segundo, Black Angel en el tercero. Excellent News cuarto. Mauro Enrique, quinto, Mr. Madison. Después está llegando Mayor Texan, Don Alejandro, Beto, Húngaro. Los últimos puestos son para The Grand Char y Wildside. Y en la recta final los modernos vienen para el tercer puesto. Alguien dominando con 4 o 5 cuerpos. Los modernos enfilan el ataque para el segundo lugar. Y desde el fondo trata de progresar Mr. Spirit. Pero está muy lejos porque alguien asegura la victoria en la cuarta del 5 y 6 con Josenger Serrano. Les gana el número 10. Alguien la cuarta válida ganó. Alguien por 1 o 6 cuerpos de ventaja. En el segundo sustituto, tercero los modernos, cuarto de Ian Angel. En el quinto de Wing Angel, después Mr. Spirit, el todoterreno, Gran Simón, Tavis Kay y el último lugar para Scorpius, que llegó mañoseando. Por fuera junto con Yarim Mamú en la recta final. Vivian Carmero por el lado exterior. Yarim Mamú le caen encima a Born to Shine. Y por dentro que te pasa vuelve la pelea en 47-2 los 800. Vivian Carmero por fuera. Por dentro Yarim Mamú está pasando a la delantera con medio cuerpo. Vuelve Vivian Carmero a la parte de afuera. Domina Yarim Mamú insistiendo Vivian Carmero, pero le gana el 5. La quinta válida ganó Yarim Mamú. En el segundo Vivian Carmero. Tercero Born to Shine. Cuarto que te pasa y último Mara. En la recta final de la sexta válida para el 5 y 6, Queen Leona está dominando con 4 o 5 cuerpos. Esparragosa, Juana Clementina, Dani Clasi luchan en el segundo, también detector adentro, pero aquí en los 100 metros finales está sobrada y le va a ganar de punta a punta el 14 Queen Leona con Joan Nieves. Otra para Ramiro Caldera, ganó el 14 Queen Leona, segunda Juana Clementina, tercera detectora, cuarta Nani Classic, quinta Alaska Traviesa, después Linda Bárbara, la yegua Miscatirilla, está arribando Gaba a la meta. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDV, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado,
tres superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Como siempre les coloco aquí en pantalla nuestros puntos de contacto en las diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter en @Ramón30G. Tenemos el pin del BlackBerry Messenger para aquellos que tengan BlackBerry, para aquellos que tengan la aplicación de BBM instalada en su Android o en su iPhone, pues allí tienen nuestro pin. Y nuestra página pública en Facebook, aquellos que utilizan Facebook, recuerden que es muy sencillo, no tienen que hacer solicitud de amistad, simplemente buscar en Facebook esta página tal cual como aparece acá y darle clic al botón de me gusta. Incluso lo pueden hacer desde la página de ramonbrito.com. También hay un vínculo allí en la parte derecha, bajando en el lado derecho de la página, hay un vínculo a ese botón de me gusta en Facebook. Recuerden compartir con nosotros en las diferentes redes sociales. Hablando de la página, ahí está la encuesta de la semana. Y aquellos que no han votado, pues les sugiero pues que participen. Quisiera sondear la mayor cantidad de opiniones posible en cuanto al distanciamiento de AIFE el pasado fin de semana en La Rinconada. Porque si bien es cierto que las respuestas que recibí a través de del Twitter, por ejemplo, coinciden mucho con lo que se está reflejando en la encuesta, yo quisiera tener la mayor cantidad de opiniones posibles para posteriormente pues opinar acerca de ese resultado y tener una idea más clara de lo que fue la percepción del público sobre esa carrera, en particular el distanciamiento de AIFE a favor de Río Negro el pasado sábado. Bueno, les decía que el 5 y 6 nacional de hoy es bastante difícil. Y es un 5 y 6 que estimo yo se puede ir por el lado de los buenos dividendos. Muchas carreras parejas. De hecho, la selección de la línea no fue para nada una tarea fácil. Y bueno, este 5 y 6 arranca con una carrera de 1000 metros para caballos ganadores de 2 o 3. Una prueba pareja y muchos ejemplares con chance. Yo voy a indicar a Don Alejandro, número 4, porque él ganó precisamente en este tiro. Después que tenía chorrocientas carreras sin ganar, se lo llevaron a Valencia, ganó precisamente en este tiro de 1000 metros. Lleva un descargo que puede serle útil a este caballo, que además viene de fracasar en un lote muy fuerte, ganadores de 3 a 5. Ahora regresa a su grupo de ganadores de 2 o 3.
Voy a indicar a Rey Quilate porque quienes vieron la última carrera de este caballo pues saben que Rey Quilate es indescartable, a pesar de que aquí pareciera un poquito subida de agrupación, pero este caballo corrió sin estribos en casi la totalidad de la carrera anterior. Y el 11 Deimos, número 11, que sin duda alguna será el caballo más jugado y por supuesto con mucha razón, ya que es un animal que por sus carreras anteriores es indescartable en esta prueba. Así es que me quedo con el 4, el 9 y el 11, abriendo el 5 y 6 nacional. La segunda válida, perdedoras de 5 o 6 años en 1000 metros. Imagínense ustedes pues la calidad del grupito este. Vamos a indicar a la de Juan, número 9, que viene de llegar segundo a Pescuezo el pasado mes de diciembre. Pues obviamente esta yegua tiene chance. Miss Marina, número 10, una yegua que no deben olvidar ustedes que corrió en la Rinconada contra ganadoras de una porque no había programación para perdedoras. Esta yegua la tenía Aldo Traversa aquí en Caracas, ahora la tiene Ramiro Caldeira alias Bumba allá en Valencia. Sin embargo, le ha costado ganar. Y esta niña, número 13, una yegua que ha tenido sus atenuantes, vamos a decirlo así, en sus últimas dos carreras, no les extrañe que mejore súbitamente esta yegua de Ismael Martínez y salga ganando acá. El lote se presta para todo, vamos a indicar 9, 10 y 13, repito, 9, 10 y 13 en la segunda válida para el 5 y 6. Luego viene la tercera válida, otra carrera en 1000 metros, en este caso ganadores de una. Una prueba complicadísima. Prince Bay tiene chance, él viene de mejorar bastante en sus últimas dos actuaciones, sobre todo la última. Y viendo el análisis que uno siempre hace, la tercera de la reaparecida es buena carrera. Entonces este caballo Prince Bay pudiera estar enredado acá. Zagatian es un caballo indescartable, él viene de correr la semana pasada muy bien contra un balín, o la semana antepasada quise decir. Lo hizo muy bien, antes tenía un segundo de Happy Blue, dos segundos en dos salidas en Valencia, pues acreditan a este caballo Zagatian, que por cierto todavía no aparece el cambio de propietario aquí en Gaceta Hípica, pero este caballo no es de Peyoyo Rafali, Peyoyo lo vendió, él creo que corre para un estu que se llama Por Mis Hijos, el caballo Zagatian. Gran Alivio, apareció en Valencia Gran Alivio. Gran Alivio es malo como el solo, es un caballo mediocre, pero en este lote tiene muchísimo que buscar. Un caballo que simplemente no ganó la de ganadores de una en la Rinconada porque bueno, le faltó un poquito de clase, pero corrió con mejores agrupaciones. Entonces aquí por supuesto es indescartable. Me quedo con el 6, el 8 y el 12 en la tercera válida. Les recuerdo entonces la información internacional de las mantequillas, la etiqueta de NY a partir de las 12 del mediodía con los dos Pick 4 para el hipódromo de Acueducto. 12 del mediodía, si hay carreras pues por supuesto tendrán la información, si no hay carreras lo anunciaremos oportunamente a través de las redes sociales. A las 3 de la tarde la etiqueta Cal, que ya hizo el trabajo de esta semana para los seguidores del pismo internacional de la 3399, porque con un pick 4 de eso de 32 palos, bueno, hay que echarle pierna para dejarse quitar 32 palos de ahí en adelante, ¿no? Así que administren bien esa ganancia los que enviaron la etiqueta Cal ayer y ganaron con ese primer pick 4 en Santa Anita. A las 3 de la tarde activamos la etiqueta Cal en la 3399. La mejor información internacional sin duda alguna y con hechos está allí en la 3399 de las mantequillas del 30G. Hablando de las mantequillas, recuerden el plan VIP para mañana y el domingo en la Rinconada. Siempre manejamos esa buena información y la semana pasada pues retomamos esa ruta ganadora. Así es que vamos por más este fin de semana. Usted se puede afiliar con nosotros depositando, transfiriendo a las cuentas corrientes que aparecen, bien sea en la publicidad del hachazo hípico o aquí en ramonbrito.com haciendo clic en el aviso del plan VIP. Nuestra suscripción es solo para la Rinconada y no se queden afuera. Es facilito depositar o transferir para jugar y ganar el fin de semana con el plan VIP de las mantequillas del 30G. Bueno, les decía que escoger la línea no era tarea fácil y entonces yo escogí a Westfalia, número 5 en la cuarta válida. Yo recuerdo cuando Westfalia debutó en julio del año pasado, bueno, esta yegua la jugaron como si se hubiera corrido la carrera, una yegua que tenía incluso muy buenos trabajos para el estreno. Y fracasó rotundamente, llegó quinta pero de hambre, esta yegua Westfalia. Después volvió a correr
y fracasó igual, un mes después, o no, ni siquiera un mes después, sí, un mes y medio después, fracasó igual, esta vez lo hizo peor, llegó última a Westfalia, pero la pararon, algo le descubrieron, algo tenía Westfalia, le dieron su tiempo, es una yegua que tiene muy buen papel, es una yegua que va a enfrentar un lote realmente espantoso, porque no hay otro calificativo para este grupo de yeguas, y yo pienso que con apenas dos carreras, en un tiro donde estos hijos de inducement lo hacen bien, 1400 metros, yo pienso que Westfalia va a imponerse en esta cuarta valía. Sé que me quedo con el 5 en la cuarta valía Westfalia como la línea del 5 y 6, una línea que repito es lo más parecido a una línea en un 5 y 6 que insisto es sumamente complicado. En la quinta valía voy a indicar a Whoopi Size número 6, esta es una yegua que estaba corriendo en la Rinconada, la llevan a Valencia, esta es una carrera para aspirantes a jinetes y de paso una carrera abierta, es una carrera donde van pues estas yeguas de la Rinconada que son Whoopi Size, Louisiana Star número 10, que la voy a incluir también en la fórmula porque es una yegua que corre bien el tiro corto, y Chapira, que se ve inmensamente grande, pero que basados en la política que quebré la semana pasada en Santa Rita, y fíjense lo que pasó, dije que no iba a dar líneas en las carreras de aprendices, que no iba a dar ni líneas, ni eliminados, ni nada de eso, entonces di a Marcelino y nos robaron sin pistola con Marcelino. Claro, Marcelino ganó, ojo, y ese muchacho estoy seguro que hizo el peso correcto, pero nos atracaron sin pistola después y ya saben las consecuencias, ¿no? Pero dije que más nunca voy a dar una línea en estas carreras de aprendices, no puedo hacerlo, definitivamente no sé hacer. Chapira se ve grandísima, el que quiera jugar a Chapira juegue Chapira. Chapira se ve del tamaño del hipódromo de Valencia más el lago, pero es carrera de aprendices, entonces uno no sabe. Yo me quedo con el 6, el 10 y el 13 para asegurar la prueba. Y en la última, la Morocha de Cierre va a rendir porque esta última carrera es sumamente pareja, sumamente complicada. Entonces, pues yo les aconsejo enviar la palabra pote a la 3399. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Gana cualquiera. Voy a indicar a Quick Pitch número 8. Su última carrera es totalmente descartable, porque este caballo corrió en largo, es un caballo que lo hace bien en estos tiros cortos. El 9, ¿qué te pasa? Número 9, buena carrera contra Halim Mahmoud. Yo creo que esa carrera acredita mucho este caballo, ¿qué te pasa? Que puede salir ganando acá. E Ícono número 10, que ganó por vía de galope en su última, era una carrera de aspirante a jinetes, no tuvo validez para movimiento del lote, él sigue en su lote y con un tremendo descargo. De tal manera que esta carrera, yo les sugiero, los que van a sellar, jueguen los tres. Los que van a sellar el pool de cuatro, jueguen los tres. Los que van a enviar la palabra pote, entonces ya saben, resténse con la Morocha de Cierre, que está allí en la palabra pote de la 3399. No se queden afuera. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Y la invitación será para mañana sábado. Dios mediante estaremos con ustedes comentando, analizando y pronosticando cada una de las pruebas que se avecinan en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Entre tanto y como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en su jugada. Será hasta mañana sábado en línea con el 30G La Rinconada a través de 30GTV, que es tu canal de información hípica en internet. Feliz día para todos.